Muy buenas a todos, asurianos. En este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir el logro o trofeo Aguantaría todo el día, que consiste en que tenemos que superar 30 zonas de guerra en desafío 3 o superior. La forma en la que os la voy a enseñar es bastante fácil y rápida de hacer, así que no os preocupéis, ¿vale? Son misiones cortitas. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es escoger a nuestro Vengador con más potencia, en mi caso fue el Capitán América, y después tendremos que escoger la región de Tierras Badía de Utah. Seleccionaremos la misión Forja de Prototipos de Armas, pero ojo, antes de iniciarla, acordaros de cambiar la dificultad y ponerla en desafío 3. Lo digo porque a mí, personalmente, lo que me ha pasado es que sin querer le doy a la misión, la cumplo y luego me doy cuenta de que era en desafío 2 y no en 3. O sea que hay que tener cuidado, chicos, porque si nos equivocamos seleccionando la dificultad, vamos a hacer esto más de 30 veces, ¿vale? Bueno, no os preocupéis porque es una misión de asalto. Solo tiene un objetivo y nos va a contar como zona de guerra, que por eso, lógicamente, os la estoy enseñando. Cuando aterricemos, cuando lleguemos a la misión, lo que tenemos que hacer, mi consejo, es ir corriendo hasta el primer panel, que es el que nos va a abrir la puerta para cumplir el objetivo. De esta forma evitaremos eliminar a los primeros enemigos, más que nada para no tardar, ¿vale? Porque lógicamente sí que los podremos eliminar porque son bastante sencillos, pero bueno, es para ir rápido. Cuando lleguemos a la puerta y consigamos abrir el panel, Jarvis nos va a decir de que, bueno, pues hay unos enemigos que son los que tenemos que eliminar. No os preocupéis, son bastante fáciles, ¿vale? Sí que es verdad que son aleatorios. Si vais haciendo estas misiones continuamente, ¿vale? Todo el rato para acumular el logro o trofeo, siempre os van a salir diferentes. Aunque ya os digo que son bastante fáciles, ¿vale? Aunque sean los enemigos aleatorios, van a ser muy fáciles de derribar. Ya estáis viendo que son minions extremadamente fáciles. Nos saldrán un par o tres difíciles, pero bueno, poquita cosa, ¿vale? Yo, por ejemplo, bueno, como estáis viendo, suelo llevar al Capitán América con mi build de derribos. Es la que más me gusta. Es súper espectacular, al menos para mí. Me hace sentir tope de guay, por lo tanto yo es la que llevo. Pero podéis llevar cualquiera. No hace falta ninguna build especial, ningún vengador especial, ni historias raras. Aunque, como os he dicho antes, pues lo mejor es llevar al vengador que más dominéis o el que más potencia tenga, ¿vale? Más que nada por si se tuerce la cosa. Realmente es por eso, ¿vale? A no ser que os lo pongáis en desafío 4, lo queráis hacer online, o queráis, yo que sé, desafiaros a vosotros mismos a ver si podéis hacerlo y tal, pues bueno, no creo que haga falta ponerlo en desafío 4. Yo creo que para el logro trofeo, para sacarlo rápido, yo lo pondría en desafío 3 y pa'lante, ¿vale? O sea, con cualquier vengador que dominéis bien y ya está. Sí que es verdad que son 30 zonas de guerra, o sea, podéis ir variando entre vengadores, si los tenéis subidos y con potencia suficiente, ¿vale? Si no, lógicamente no podríais primero porque a lo mejor el nivel o la misión en este caso pues no os dejaría pasar por el nivel de potencia que tengáis. Si tenéis potencia alta sí que os va a dejar pasar, pero bueno, esto ya depende de cada uno, ¿vale? Yo, por ejemplo, llevo este y es el que más me gusta, con el que más cómodo me siento. Como habéis podido comprobar por la duración del vídeo, esta misión la hemos hecho en cuanto a un minuto y medio, dos como mucho. Es muy sencillito, ¿vale? Pero bueno, aún así os voy a aconsejar la siguiente. Esta misión se llama Nexo de Comunicaciones y también se encuentra en la región de Tierras de Utah. Es otra misión donde no vamos a tardar más de 3 minutos y lógicamente también nos va a contar para el logro o trofeo. Antes de que seleccionéis la misión, recordad que tenéis que cambiar el desafío 3, es decir, la dificultad pasarla a desafío 3. En el caso de que vayáis a Tierras Badía de Utah y veáis que esta misión no está, que no os aparece, no os asustéis, no es un bug, es más que nada porque la mesa de guerra necesita que se actualice para que os aparezca esta misión. En el caso de que no la tengamos activa, pues bueno, lo que podemos hacer es ir a la misión anterior que os he explicado hasta que se actualice y no la activen. Es así de fácil, ¿vale? Cuando empieces la misión, mi consejo es el mismo que habéis visto y el mismo que os he comentado en el anterior. Simplemente es olvidaros de eliminar a los enemigos y ir corriendo directamente hacia la puerta, hacia el panel que abre la puerta para que podamos cumplir el objetivo. Esta misión es un sabotaje y tiene un objetivo, y es destruir 4 turbinas, pero ojo, la dificultad está en que por cada turbina destruida nos va a aparecer una oleada de enemigos. Lógicamente la nueva oleada va a ser más complicada que la anterior, ¿vale? Así que tener muchísimo cuidado. En el caso de que necesitéis esquivar, pues empezar a esquivar como locos, pero vuestra misión es centraros en destruir las turbinas. Si no tienes ningún vengador bien preparado con su equipo para poder aguantar un desafío 3 en cualquiera de estas dos misiones, suelo aconsejar que traigáis a Viuda Negra, Capitán América o Hulk, más que nada por su alta potencia de ataque cuerpo a cuerpo. Y si tienes a cualquier vengador que esté bien preparado, pues te traes al que tú quieras, ¿vale? Este vídeo lo traigo básicamente porque hay muchísima gente que se lía y se pregunta de qué es una zona de guerra, cuáles son las zonas de guerra para sacarse el logro trofeo. Pues bueno, yo os hago el vídeo con estas dos misiones, son de las más cortas y son zonas de guerra. Por lo tanto, centraros en estas dos hasta que saquéis el logro trofeo. Y ya está. Básicamente este vídeo hemos cumplido dos misiones y dura 5 minutos, por lo tanto son muy cortas. Así que nada, chicos, espero haberos ayudado. Suscríbete si no lo has hecho ya y nos veremos en el próximo vídeo. Chao, chao, bacalao. Bien hecho, Avengers. Han
desatado un caos extraordinario y ahora Ima tiene problemas para recuperar la investigación.